Presidente, y en el segundo planteamiento, si me permite, vamos de una campaña de todo es culpa de López Obrador, ¿no? Desde Xóchitl Gálvez, que ayer dice que el país está desmoronando, a un Claudio X González, con mucho respeto, presidente, que lo llama inepto, hasta los chuchos que dicen que es culpa de usted que pierde el registro del PRD. ¿Qué llamado haría para que después de esto de todo es culpa de López Obrador no se vaya a convertir una campaña con la doctora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en una campaña constante de tono misógino? Porque creo que es evidente lo grosero de las campañas contra la doctora, entre que usted le impone y usted le dicta. Y en medio de esa campaña, en medios y rivales políticos, hay luces, ¿no? Quiero mencionarle la columna que escribe mi compañero y amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, que pregunta: ¿está listo el ejército para tener una comandante supremo mujer? Y dice: los generales mexicanos, en especial los generales de división, tienen claro que tendrán una comandante supremo mujer a quien respetarán y cuidarán sin ninguna restricción, leales al juramento que les obliga a su investidura. Una reflexión, presidente, acerca de este tema que me parece fundamental cuando usted se retire y que quede al frente del país la primera mujer. ¿Qué reflexión hace hacia el interior de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y sobre esta campaña misógina que casi está firmado, los llevará a decir que al interior de las Fuerzas Armadas no aceptan que una mujer lleve las riendas del país? Yo creo que lo primero, pues ellos tienen que hacer una reflexión serena, tranquila, de lo que sucedió, por qué no tuvieron resultados favorables, y no continuar con lo mismo. Yo creo que eso es elemental, ¿no? Si no hay resultados en política, aunque yo no estoy de acuerdo del todo, se dice lo que cuenta son los resultados. No estoy de acuerdo del todo porque no estoy de acuerdo de que el fin justifique los medios. Pero sí, ellos deben de asumir, ¿no?, lo que sucedió, y decir qué cosa es lo que no hicimos bien. Claro, culpar al adversario y al presidente, pero también aceptar algo, ¿no?, que no hayan hecho bien. O sea, que exista un poco de autocrítica. Y yo pienso que lo que les falló, y es un asunto estructural nada fácil para ellos de remontar, es que no le tienen ni amor ni respeto al pueblo. Entonces, viven en otro mundo, el de la clase política, y están en la idea de que el pueblo no existe y que el pueblo es manipulable. Si se traen buenos publicistas, si se tiene de apoyo a los medios de información o de manipulación, y si se cuenta con dinero, con eso. Entonces tienen ellos que empezar por
aceptar que el pueblo existe, una cosa que es elemental y al mismo tiempo muy conmovedor, conmovedora, que el pueblo es muy bueno, agradecido. Y si nos cuesta trabajo llegar a eso, pues cuando menos respetar al pueblo, no sentirnos más. No existen las razas, técnica, científicamente hablando. ¿Por qué el racismo? Ahí está todo. Y eso no solo aplica para ellos, aplica para todos, inclusive para nuestro movimiento. Que no vayan a sentirse, ¿no?, de que ya son los parlamentarios, los políticos, ¿no?, y le den la espalda al pueblo. Porque siempre hay esa tentación. Además, son siglos de aplicación de esa política. Siglos. No pudo la revolución cambiar eso. No pudo. Se avanzó en el terreno social, pero en el terreno político siguió lo mismo. Claro, con matices, pero aparato, ¿no?, de dominación. Utilizando nada más al pueblo para legalizar el poder. Entonces, eso tiene que cambiar. Yo hablaba con, porque platicamos en estas giras con Claudia y nos reíamos porque a ella le tocó repartir volantes. Yo también repartí volante. Y hablábamos de eso, de cuando llegaban primero académicos, ¿no? Estaba de moda la Complutense de Madrid y las nuevas políticas públicas, me acuerdo. Y desde luego las universidades del extranjero. Y nos llegaban de posgrado, con nivel de maestría, doctorado, o políticos famosos, parlamentarios. Y se les elegía candidatos y se les decía, aquí está tu volante, aquí está tu morral para el volante, tu sombrero, tu gorra y tus tenis, 150, 200 casas diarias. Soy fulano de tal, soy candidato a diputado federal, aquí le dejo esto, un volante, necesitamos cambiar, hay que acabar con la corrupción, lo podemos lograr y estoy a las órdenes. Y a otra casa, y a otra casa, y les decíamos, cuidado porque te van a cerrar las puertas, ¿no?, en algunas, no queremos saber nada de ustedes, pero en otras te van a abrir la puerta y no solo te van a abrir la puerta, se va a decir, siéntese, no se va a tomar algo. Le digo, pues ya no les, les decíamos, no les va a dar tiempo de terminar la tarea de las 150 casas diarias. Pues imagínense, ¿cuántas casas en una campaña? Miles. ¿Qué creen que nos decían algunos? La verdad, tenían una palabra, una frase, yo doy para más.
No queremos que des para más, queremos que des para esto nada más. Porque hay esa idea, ¿no? Entonces, en el movimiento nuestro, eso se tiene que cuidar. Nada de que ya parlamentario, ¿no? Y el escritorio, no. Territorio, no escritorio. En el caso del gobierno, en el caso del partido, que son cosas distintas, seguir abajo y organizar al pueblo, organizarlo bien, seguir con la revolución de las conciencias y seguir trabajando de abajo hacia arriba. Pero eso es general para todos los partidos. Ahora, si van a estar reuniéndose con Claudio X González en Polanco, ¿no? En las grandes residencias y ahí tomando acuerdos, ¿no? Y hay un publicista en Miami que es extraordinario. Claro, es duro, ¿eh? Es muy duro. Porque no se va a limitar. Como decía otro publicista aquí, ¿no? Tiene que ser con puras mentiras. La campaña tiene que ser de mentiras. Entonces, si van a seguir con eso, pues van al fracaso, aunque cambien de partido, cambien de nombre. Eso de sociedad civil y ciudadanos independientes y grupos o organismos no gubernamentales, ya eso ya no. Pues van a continuar con sus campañas de ofensas, ¿sí? Ya no va a ser lo mismo también, porque no es igual que Claudio diga que yo soy un inútil, inepto, a que diga que Claudia es inútil, inepta, es distinto. Es distinto, sí. Me dice eso y pues yo no tengo ningún problema. Sí, porque a lo mejor tiene razón. Pero se enojan los que simpatizan con nosotros. Yo no, porque ya les he dicho, cuando uno lucha por una causa justa, que él no lo está haciendo, uno debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación. Acaba de salir una canción muy bella de Silvio sobre eso. Ahí se las recomiendo, de su nuevo disco. Esa y América, que es otra canción que me gusta mucho, del nuevo disco de Silvio, para los jóvenes y no tan jóvenes. Pero no es lo mismo la ofensa a una mujer, es distinto. Además, no tienen razón. Yo les aconsejaría que se serenen y que definan una estrategia. Se necesita la oposición, se necesita que haya contrapesos, pero que sea una oposición que aporte,
que sea crítica, desde luego, no sumisa, que no sean paleros, pero que estén pensando en intereses superiores, en intereses generales, que estén pensando en la gente, que estén pensando en la nación. La tienen difícil, pero se pueden ir a un retiro y hablar de esto. Antes los jesuitas tenían estos retiros, no solo los jesuitas, sino los que participaban, pertenecían a la teología de la liberación. Se llamaban análisis de la realidad. Y eran talleres. Son buenos. A ver, los que realmente tienen interés, ¿no?, en que haya una fuerza opositora a lo que nosotros representamos, porque lo que nosotros representamos no tiene por qué ser lo único. No hay verdad absoluta. Además, nosotros no aspiramos a una dictadura, ni siquiera la dictadura del proletariado, porque ahora que hablan de que sí, democracia, pero no tanta, yo me río y digo, pues es democracia y bastante, todo lo que se pueda, y no se preocupen, no va a haber dictadura del proletariado. Nada más democracia plena, completa. ¿Por qué les da miedo eso? ¿Cómo vamos a usar un concepto, un término, una palabra tan bella y tan llena de contenido y profunda solo por publicidad? No, vamos a practicarla como forma de vida. Eso está en nuestra constitución. La democracia no solo como sistema político, sino como forma de vida. Está en nuestra constitución. Y eso es lo que se está aplicando en México. Entonces, le va a ir muy bien a Claudia. Además, hay cambios. Los empresarios están muy contentos, la mayoría. Son muy pocos, ¿no?, que, y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. Pero están muy contentos con la presidenta. No, es todo un acontecimiento para México.